Con una rifa, madre desempleada de la capital araucana buscan recoger fondos para poder suplir las necesidades básicas que las aqueja. El fin de esta rifa es para colaborarles a las mamitas que están desempleadas, que realmente el rol de todos los días de los recibos del agua, de la luz, entonces la idea es poderles aportar en algo, ¿no? De que ellas tengan cómo llegue un fin de mes y puedan tener la plática para pagar estos recibos. Se ha pedido el apoyo de comerciantes y comunidad en general para que participen en los sorteos que realizan las mujeres. Invitar a toda la gente, a todo el comercio, a todos los entes privados para que nos colaboren comprándole las boleticas que tienen realmente un precio muy económico, como ustedes pueden apreciar, los premios son muy buenos y el precio de la boleta es 10.000 pesitos. La iniciativa ha permitido fortalecer los hogares de las mujeres luego de que el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, le aportara de forma voluntaria el capital para poder empezar con este trabajo. Esta rifa la sacamos 25 mamitas. Las 25 mamitas somos las que realmente somos responsables de esta rifa y por ende le pedimos al señor gobernador que nos diera la oportunidad y el permiso de exhibir los premios aquí en la gobernación para que las personas que compran esta boleta tengan la certeza, la seguridad de que los premios van a ser entregados en el momento o a la persona que se los gane.